Calleye, huevito, café y la pancakes. Y huevito. Tú probaste el calleye ayer, ¿no? Ay, eso era todo, ese era calleye. Es como un purecito de plátano con. Muy bueno, es saludable. Un poquito de pancake, pero con cuidado. Aquí alimentando a Roberto. Sí, estaba bravo, como oiga. Qué curioso. Debe morder duro. Mira. Mira cómo te mira. Hola. Ay, no, no, no. No, no, no. No, no, no. Qué verso, no. No, no. ¿Cómo te mira? Ah, no. Ah, no. Mira. Párate y lo pones acá. Eso. Bienvenidos a nuestro cabaña hogar de estos días. La habitación. Nuestra cama gigante, deliciosa. Mini bar. Y acá tenemos el baño. Con una ducha gigante. Amo todos los acabados. Plantitas. Modelo no incluido. Y vamos para una de las mejores partes, nuestro jacuzzi privado en medio de la jungla, en medio del bosque, de la naturaleza. La aventura del río. Bueno, es que salió el sol. No nos había salido, ya sí nos salió. Bueno, aquí ya nos están cuadrando la experiencia, que es un barbecue en el bote. Los amigos de Tehuimaque, Chachi, Caro. Estamos como chef. Y en el menú hay hamburguesas. Y pinchos de camarón. Pinchos de camarón. Es que esperando sí se va a que lo ahí. Esperemos. Vamos a aprovechar que esto ya casi está para refrescarnos un rato. Pilota de dron. Cheers. Al infinito y más allá. Y donde ya ahorita vamos a ir a la desembocadura. Y llegamos a la playa. La playa. Así que sí, esta es la view que tenemos hoy. Vean, llegó otro. Es como si supieran que nosotros somos pet friendly.
Hace 7 años, Lau. Fue nuestro primer viaje muy cerca de acá. Vinimos en bus con los ahorros que teníamos de los primeros paquetes de asesoría, ¿se acuerda? Literalmente. Lau conoció el mar hace 7 años conmigo y aquí estamos repitiendo. Nuestro primer viaje juntos, literal, yo conocí el mar. Trabajando en lo que nos apasiona, formando una relación que cada vez más nos da crecimiento, nos da felicidad. Y realmente constatando y siempre hemos tenido claro nuestra singularidad y lo que nos permite ser y llegar a donde hemos estado. Una visión clara, una pasión y trabajar en ello. Disfrutando de las maravillas que también tenemos en nuestro país. Febrero y por acá. Trabajando. Sentimos demasiada gratitud de que podamos seguir haciéndolo cada vez más evolucionados en términos de cómo hemos crecido como pareja, cómo hemos crecido como personas y también hemos crecido en nuestro trabajo, en mentalidad. Eso es delicioso. Yo ayer lo probé. ¡Yuhu! Hoy sí comimos el amanecer. Escuchen los sonidos. Lecturita por acá. Los hábitos siempre permanecen. Llamo los hábitos. A todo lado. Y aunque llegamos en condiciones lluviosas, al que espera, aguardan buenas cosas. Primer día café, segundo día café claro y ahora está verde. Mira. Desemboca el río con el mar. Ah, es increíble. Personas más increíbles que lo que ven. Qué nervios como se ve y como ellas revolotean ahí en la... Mira. Mi piloto de dron. Spot del día. Desayuno. En la playa. Es como un picnic playero de desayuno. ¿Qué le puede ganar a esto con empezar el día? Nada. Nada. Está enamoradita. Gracias. Importante de cómo hemos llegado aquí. Aprendiendo a decir que no desde muy jóvenes. ¿Cierto? Ese es uno de los de las acciones más importantes a tratar también, más allá de la singularidad. Es eso, o sea, respetar tu opinión, porque uno muy por dentro sabe a qué decirle no y a qué sí. Y yo había escuchado por ahí, cuando uno aprende a decir que no, es decirle sí a tus oportunidades, a lo que quieres lograr en la vida. Y una de las más importantes de decir no es aquello que a veces parece que va en contra de la corriente común. Como por ejemplo, cuando decidimos tomar la decisión de ir por el otro camino de que no era con nuestras carreras universitarias. De salirnos de la universidad cuando ya habíamos cuando asegurado una ganancia. Todo el mundo nos estaba diciendo que teníamos que seguir una corriente que aparentemente era la que se debía tomar, pero muy en el interior nosotros sentíamos que era por otro lado. Entonces es aprender a decir no a eso y continuar el camino que tú sientes que tienes que vivir. Así tengas que romper creencias. Sigan su llamado y aprendan a decir que no. Salud. ¿5-1 ganado yo? Ganar a Laura está siendo demasiado fácil. Trabajo online, se disfruta, pero también se trabaja.
Eso es lo bueno de haber llegado a estos puntos, ¿no? Realmente se puede. Para eso están esto. Para eso los humanos hemos evolucionado de poder trabajar con un cuadrado metálico que se conecta a todo el mundo. Increíble, increíble. Vamos a pasar un rato aquí en nuestro jacuzzi privado, trabajar un rato y ya nos adelantamos. Salmón con ensalada y puré de papa, cleancito. Hoy una opción. Sí. Es el viajecito en moto. Muy chévere. Sí. Me pareció muy bueno. Chévere. Todo bueno. ¿Qué fue peinado? No, pero habías llegado peinado. ¿Ah, sí? Hacia atrás, chévere. Parecía que te eras pillado, así como. Bueno, hay cosas que uno no puede controlar, como que salga el sol. Sin embargo, nos estamos disfrutando del sonido del mar, de este lugar solo para nosotros y de nuestro trabajo online. Aquí yo estoy acomodando los planes de Training Peaks de mis atletas híbridos, los que corren, hacen triatlón, la voy leyendo. Sí, qué bonito. Bueno, voy a mostrarles un poco de nuestro spot. Vean, frente allá tenemos palmeras. Me gustaría viajar así. Sí, vamos. Este vlogcito es más vlog que nada, pero bueno, es del balance de todo. Y enseñanza es que realmente confíen en su instinto. Yo creo que todos, desde muy chiquitos, sabemos lo que queremos hacer. A mí me encantaba el movimiento y todo, y tuve la fortuna de poder dar con eso. Ustedes tienen que conectar con eso que les apasiona, ya sea dibujar, ya sea que les gustaba mucho los computadores y son unos ingenios informáticos y quieren dedicarse a eso. Todo el mundo tiene algo que siempre le llamó la atención. Clau también me contaba que desde chiquita siempre era muy activa, deporte, montando bicicleta, todo. Ajá, la mamá tenía siempre problemas controlándola. Siempre me inquietó demasiado. Y vean, llegamos y logramos hacer una vida de... Está bueno. Ya le estamos cogiendo gusto al vino. Yo creo que es parte de crecer. Tiempo que no lo pasamos, ¿no? Así ya cada como, vez como uno como va teniendo café. Más paladar, así como el café. Yo pensé que nunca íbamos a los papás de Andrea al principio nos dijeron tiene que sentido, aprender, como, pero no, creo, después creo, nos dijo Beatriz, no, mejor no aprendan. Bueno, amaneció nuestra villa, 6:15 de la mañana, vamos a ir por un café y a leer un rato. Cielito despejado. Sí. Parada de café y de té. ¿Cuántas a la papá? No sé, sí, está sal. Sí, de nuevo en la casita, la familia, la nena que... La suegra. Está aquí. Que nos empacó acá. No, mentiras. Esta es una historia de suegra bien, que me quiere y que yo la quiero. Y que es muy servicial.
Bueno, ya entonces estando aquí en la casita, con hijo, y con lo mamá, mejor que nos damos cuenta de los viajes, la realización de que uno empieza a extrañar demasiado esa cotidianidad que tenemos, los entrenos, nuestro trabajo, nuestra casa. Y qué fortuna decir, llegar de un viaje y decir, ah, nada como la casa. Entonces, realmente yo creo que uno tiene que buscar eso, o sea, tienen que buscar una normalidad que sea igual de chévere o más o que estar que un viaje. Vean que todo lo que les mostramos, los lugares fantásticos en los que estuvimos, y al último ya era como, yo quiero estar en mi casa. Decíamos ya, necesitamos casi. Eso es lo chévere, o sea, la vida igual es de acumular memorias. Este viaje acumulamos muy buenas memorias, muy chéveres, y de eso se trata. Pero también de darnos cuenta de que estamos construyendo algo que nos hace muy feliz, eso es. Entonces, el mensaje, construyan algo que también les haga feliz y que no siempre uno tenga que estar pensando en las siguientes vacaciones futuro, o todo, sino que realmente la cotidianidad. Disfrutes tu presente, disfrutes tu ahora, revisa muy bien qué es lo que haces habitualmente y que verdaderamente estés a gusto con ello, porque no se te puede estar pasando la vida buscando experiencias o esperando cosas sino futuras, que la cotidianidad tiene que ser igual de chévere que eso. Peace out.